Ahí está. Muy bien, vamos a empezar con este videojuego nuevo que acaba de salir ayer. Vamos a probar la demo de Scare Ritual. Ignoren que soy nivel 3 y que ya he jugué, ¿no? Es como si nunca hubiera jugado. ¿Esquere? Esquere Ritual. No, se llama Scare Ritual. Este juego... Bueno, vamos a empezar. Y ahí se van a dar cuenta de qué es. De una vez vamos a empezar a jugar. ¿Qué pasa, cuyitas? Las cuyas están peleando. Vamos a jugar una partida en solitario. Enfréntate a los enemigos en solitario. Solo tiene un mapa porque es un demo. A la verga, se ven bien chingones los demás, ¿no? Mira, este es nieve, este, es como si, este sería como Frozen Down. Un tren. Yo me imagino que después irán sacando más mapas, ¿no? Vamos a jugarlo en normal. ¿Por qué? Porque somos amateurs todavía en zombies, ¿no? Oh, ya lo dije, bro. ¿Pero de qué trata este juego? Ahorita lo verán. Ay, güey. No mames. Esto me recuerda... Sí, es. Ustedes saben a qué lo recuerda. Bueno, pues esta es una recomendación de un videojuego que salió el día de ayer, 18. Hoy es 19, salió el día 18 de abril. Y este juego es prácticamente un Call of Duty Zombies. Para los que les gusta Call of Duty Zombies y se quedaron con un mal sabor de boca de los zombies de Modern Warfare y de Vanguard, esta es una muy, muy buena opción. Créanme que está recomendado y aprobado por mí. Está en Steam. Pueden bajar la demo. En la demo solamente van a poder jugar un solo mapa, pero pues básicamente tiene todo el contenido, todo el contenido utilizable del juego. Solamente que va a tener un solo mapa. Este NSC se llama Scare. Scare Ritual se llama. Y es prácticamente lo que debió haber sido Call of Duty Vanguard. Vamos a... Este juego también tiene easter eggs. Tiene por rondas. Es un juego de zombies. Es un juego de zombies hecho y derecho. O sea, no que sea un juego de zombies ¿no? Me refiero a que es un... Es como un Call of Duty de zombies. Está totalmente inspirado en Call of Duty Zombies. Son como que... La combinación de todos los Call of Duty Zombies. Aquí se compran las armas. Eso me gustó. ¿Cómo se compran las armas aquí? Y luego estos son los Quick Revives. Porque también hay perks, como en Call of Duty. Aquí compras munición. Oh, una notita. Este es Double Tap. Y vas subiendo de rondas, te van dando unos cristales como que de sangre. Y ya fuera de la partida vas mejorando los perks. Igual que lo hacían en Cold War, ¿no? Que con los cristales de Ethereum ibas mejorando los perks afuera de la partida. Pero a comparación de Cold War, aquí... Aquí escoges un perk para que ese perk sea el que tenga, pues, digamos que lo chilo, ¿no? Me explico. O sea, tú podías, con los cristales de Ethereum, podías mejorar el Juggernaut para que primero te diera triple de puntos. Aquí no es double points, aquí es triple de puntos. Ahí está. Voy abriendo las puertas. Es... Y aquí están los rituales estos. Ok. Esos son los rituales que estaban en Vanguard que ibas mejorando, ¿no? Pues aquí están de esa manera. Bueno, me estaba explicando que... Por ejemplo, en Cold War mejorabas tú el Juggernaut para que te diera... Por ejemplo, tú empezabas con 100 de vida, creo. Luego el Juggernaut te daba 50. Y así, ¿no? Ibas mejorando con los cristales, lo ibas mejorando, hasta que creo que te daba 350 de máximo de vida lo que podías traer. Y así, pues, Speed Cola te hacía recargar, hacía que la caja fuera más rápido y un montón de efectos, así te daban todos los perks, ¿no? Pero los mejorabas todos y, pues, prácticamente eras el amo, ¿no? Como dicen los chavos. ¡Ay! Aquí
seguramente me van a matar. Y vamos a ver cómo funciona Quick Revive. Creo que no me mataron. Y se acabó la ronda. No porque quiera sobrevivir. Bueno, pues aquí también mejoran los perks así, de la misma manera que en Cold War. Con los cristales y así. Mira, este es Juggernaut. Y te los inyectas así los perks. Elixir de vida. Y ya que están los perks mejorados, pues tú, para no entrar a la partida y sentirte el güey más super poderoso, tú escoges cuál es el perk que vas a tener activado con todos los efectos. O sea, van a estar todos los perks en el mapa, ¿no? Pero solo uno va a tener todo lo que le hayas mejorado. Solo un perk lo va a tener todo. Y eso se me hizo chingoncísimo, güey. Porque pues así no estás muy roto. O sea, es como un juego, pues está totalmente inspirado de zombies, de la mente de los fans de Call of Duty Zombies. Y yo una vez dije eso. O sea, no digo que, ay, yo todo lo planeé yo y así, no, ni al caso. Pero, o sea, así como yo lo pensé, también hubo gente que también lo pensó. Ahora no suena tan loco, ¿no? ¡Abre! ¡Abre! ¡No! Me pregunto por qué disparo una cosa morada, ¿no? Ay, ese güey es como un mini jefe ahí que... Y esas cosas no sé qué hagan, pero bueno. Quick Revive. A ver, ¿qué más mejoró? ¿Qué más mejoró? Es que algunas siguen estando en inglés. Como que el juego, pues, salió ayer, es un demo. No está como que bien actualizado aún, ¿no? A ver. No me alcanza, pues voy a comprar esta. La MP5. Ah, mira, ¿qué es esa, güey? Ah, es esta misma, nomás para comprar munición. Vamos a comprar la MP... No voy a comprar nada, la verga, pues. ¿Por qué disparo? ¡Ay! Una cosa morada, weón. Y bueno, basta de explicaciones. Es hora de jugar. Cualquiera que conozca Call of Duty Zombies se va a dar cuenta que... pues es un Call of Duty Zombies. Totalmente inspirado, weón. Y les voy a decir, pinche mosca pendeja. Y les voy a decir, este juego me gustó más que Vanguard. Lo he estado probando, tiene easter eggs, o sea, es un Call of Duty Zombies, man. Tiene pack-a-punch, no sé si ya lo dije. Tiene pack-a-punch. A la verga, ¿por qué disparo esa cosa? Bueno. ¡Ah! Que no me alcanzaba. ¡Ay, perro! Creo que el perk que va a tener todas las... todos los efectos es Speed Cola. Creo que ese fue el que puso. O sea, el Juggernaut nada más me está subiendo 50 de vida ahorita, pues. Y no tiene todos los efectos del Juggernaut. Así debieron haber sido los perks, güey. Porque luego ya, pues, te sentías inmortal a la verga. Ya teniéndolos todos. Pero pues el precio iba subiendo. Cada vez que comprabas uno le iban sumando 500 al precio total de cada perk. Ese puto zombie de fuego, como me cago. Vamos, tenemos que continuar. Porque llegué a la ronda 26, creo, la última vez que jugué. Miren, este de aquí es el Pack-a-Punch. Este es el Pack-a-Punch. Y a la verga lo que hace el Pack-a-Punch. O sea, en lugar de... Ah, mira, aquí está el perrito. Creo que este perro es la caja, ¿no? Ay, güey. Se trabó. Nunca compré al perrito, güey. Ah, mira, una ballesta. Este es el arma que vi en el tráiler, güey. Estaba viendo el trailer del juego y salía esta cosa. Yo dije, ah, es el arma especial, pero no. Esta no es el arma especial. Ni siquiera mata, ni siquiera les doy a la verga. Entonces el perro es la caja, güey. Oh, es que había visto
Había visto muchas casitas de perros así vacías. Pero nunca había visto al perro. Hasta ahorita que estaba jugando mi hermano, dije, ¿qué será ese, güey? Y es la caja, güey. La que te da balas. La que te da armas random. Ah, pues el pack-a-punch. En lugar de que te dé un. En lugar de que les dé un camuflaje de pack-a-punch a las armas, lo que hace es como que modificarlas estilo Bioshock. Un hacha. Otra vez la ballesta. Un sniper. Bueno, no sé si el juego está como en la Segunda Guerra Mundial o así, porque mira, este es un MP5. Y luego acá hay una acá y así. A la verga, no será el arma especial, pero ¿cómo hace daño esta madre? Vamos. Esos puntos son, pues, prácticamente el easter egg, por así decirlo. Te van guiando hacia la misión principal del juego. Bueno, este es como un horno que tengo que estar aquí parado y para que se abra, ¿no? ¡Ay! Ese pinche zombie explosivo explota, pero no mames, hace un chingo de daño cuando explota, wey. Bueno, ya vi que eso no hace tanto daño como yo creía. ¡Uy! Aquí hay balas de estaba. ¡Ah! ¡Ey! ¡Sí compré balas! Compré balas, ¿verdad? Vamos, voy con el perro. Ah, no voy a comprar la AK que está aquí. Voy a quitarme la ballesta, no mames. Bueno, algo así, se llama AKM. Que según yo es como la AK-47. Esta cosa de aquí es stamina. Pero lo único que va a hacer es aumentarme poquito la velocidad de movimiento. Porque el perk que me va a dar todos sus efectos es Speed Cola. Listo. Vamos a hacer esto. Ay, la retícula está azul porque yo la puse azul, ¿eh? No porque sí siempre sea azul. No he escuchado que los personajes hablen. Pero sé que sí hablan. Cuando te vas a morir te chiflan así. Y yo, oh, cuando te queda poquita vida. No sé qué le puse al arma, güey, pero. Uy, güey. Ahora lo que tengo que hacer. Mira, eso tiene. Eso me hace que las compras sean a la mitad. Creo que puedo mejorar el pack-a-punch porque el pack-a-punch vale 5000 y con esa madre vale 2500. Se supone, güey. Sí. Ahí está. El arma se mejora al instante y ya no es la AK que compré. Ahora tiene como que un aspecto así muy cyberpunk. Y eso es lo que hace el pack-a-punch. Se me hace la cosa más chingona del juego. Que en lugar de camuflaje. Es que siempre ha sido así en Call of Duty, ¿no? Se preocupan mucho por el camuflaje del pack-a-punch. En lugar de darle un aspecto al arma, ¿no? Eso se me hizo pasado de verga, ¿no? Ese puto zombie que dispara. Debería volver al inicio a comprar double tap. Sí, porque el double tap está en el inicio. ¿Cuántos puntos te hace, güey? Como mil y cacho. A ver, ahora lo que tengo que hacer es hacer que un zombie de fuego queme aquí, ya sea disparándole o explotando muchos zombies de fuego ahí, güey. Lo malo es que no se puede inspeccionar el arma.
Ay, cuerpo a cuerpo. Bueno. Uy, balas infinitas. Eso no te recarga el arma como en los custom maps, pero bueno. Ahí está. Ahora debo matar zombies con armas mejoradas. Y van a soltar unas carnitas. Unas carnitas. Aquí hay una, dos. Tengo que juntar 10. ¿Dónde están, putos? Entonces el último, no. Tengo que poner las 10 carnitas ahí. Ronda 12. Iba en la ronda 26 y me mataron. Estaba haciendo el easter egg, pero yo no sabía que tenía que hacer un easter egg, ni una misión principal, ni nada. Dice, crea una que inflige... Ok. Hola, perro. ¿Qué me das? Es el arma que sale en el inicio. Es el arma que sale en el inicio por dos... ¡Ay, se fue, güey! Ah, me la dio mejorada, güey. ¿Qué pero le di algo allá? Me la dio mejorada el arma, qué chingón. Bueno, pues tengo que matar zombies. Así nomás. Ahí voy a abrir por aquí. Voy al inicio por el double tap, güey. Mira, hay otro quick revive ahí. Hay muchos repartidos por todo el mapa donde comprar esas fichitas. Este es un escudo que hace que los zombies te hagan menos daño simplemente. 3, llevo 6. Creo que por aquí está el Electric Cherry. Este de aquí es Electric Cherry. Recarga letal. Aunque funciona un poco diferente porque Electric Cherry tira la electricidad cuando recargas y esta tira la electricidad ya que terminaste de recargar. No sé si está más balanceado o qué, pero yo siendo un fanático de Electric Cherry, güey. Ok, hay que continuar. Para desbloquear el arma especial. El arma especial es una escopeta que está basada a huevo en el arma Tesla de Dare and Fang. Creo que sí, no, se llama Final Rage. Dare and Fang, ¿qué mapa es de Dare and Fang? Me suena el mapa ese. Chale. Bueno, por el momento voy a tener que correr. Ah, sí, hay otro quick revive ahí. Porque aún no desbloqueo todos los atajos. Es una demo y en lo que salen otros zombies. Ah, la verga, güey. Sí está como para jugar esta madre. Ay, te mueres y no te quitan los perks. Bueno, no me he muerto, no, pero... Ay, pero aquí había una subida. Una puerta está cerrada, pero bueno. Eso me ha llevado al inicio. Ya me gasté todo el dinero para el double tap, pero está bien. Ah, y todavía tengo que abrir eso. Ah, qué pedo, entonces abres esta puerta. Oh, y también se abre la de acá. No, ok, esa ya está abierta. Bueno. Double tap vale 2500. 2500 pelucholares. Vamos a hacer, voy a intentar... ¿Qué pedo? Ah, chinga. Pues ¿con qué pega? Con un arpa. A ver, hasta acá me llega el daño de ese puto, weón. No sé si esa cosa que dispara morado hace que el arma tenga más poder, pero... No me deja ver nada, weón. O sea, cualquier arma se vuelve un arma especial aquí. No, pero el arma especial original del mapa es una escopeta. Que es como el arma Tesla de Final Rage.
Ese sí está kill. Ese es double tap. ¿Cómo estarán los demás mapas a la verga? O sea, los easter eggs son guiados, ¿no? Pero a mí no me molesta. Ah, esta puerta nomás se abre por afuera. O sea, porque yo la he abierto, pero... yo creo que nomás se abre por el otro lado. Parece la Wonder Waffle el arma, ¿va? Oye, ¿qué es eso? Ah, nada. Y la demo está gratis. El juego vale, creo que 250 más o menos. Y tiene toda mi aprobación. Ah, demonios. Ya la cagué. O sea, la cagué por abrir esta puerta y quedarme sin dinero. Allá. Bueno, el easter egg así se va a ir, ¿no? Entonces, simplemente juguemos. Y en la parte... no me acuerdo ni en qué parte llegué. Ya tenía el arma especial. Ya estaba... no me acuerdo dónde me morí. Seguramente en una parte muy tonta. Espérate, ¿por dónde es? Chingados. Haz por aquí. Haz aquí. Faltan 5, 6, 7, 8. Bueno, primero voy a... aumenta tanto por ciento el daño. Ahí está. Ahora tengo que ir aquí a agarrar este cilindro. Y a continuar, voy a continuar el easter egg. Tengo que entrar aquí, a esta cosa. Y tomar esto, que son como que las siguientes instrucciones. Este de ahí es speed colado. Oh, oh. A la verga, hasta acá me llegó la vibración de esa madre. Voy a salir, que necesito ir al panteón por una lamparita. Y todos los zombies están chilos. Ese pinche zombie que tiene cabeza como de... como de cíclope. Se ve bien chingón. Y luego dispara. Es como que un Call of Duty combinado con Bioshock, combinado con... con todo lo mejor de Call of Duty. Pero claro, el juego lo tiene que hacer un pinche fan. ¿Qué pedo, quién? Ahora tomo esa lamparita y voy de vuelta a donde estaba Speed Cola. Esos zombies se me hacen muy enfadosos, pero se me hacen unos zombies especiales chingones. Apuesto que están inspirados en los vatos esos de Fortnite. Ja. Pinche cíclope ese que dispara rayos, bro. Ay, cabrón. El arma cuerpo a cuerpo sí mete, güey. Sí mete vergazos. Secretos entre las sombras. Busca la combinación con el farol. Con esto. Pues a mí sí me gustó el juego. Se los advierto. En lo que sale un Call of Duty chilo. Un zombies chilo. Aquí en una de estas fotos debe estar la pinche combinación. Ahí hay una. ¡No! ¿Qué pedo con esa pistola, güey? Listo, ya dejé a uno. ¡Ah, no!
Como el Itachiri los avienta, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pedo? Pues, ¿qué hace eso? Uy, paga punch, güey. A ver, esa es la primera foto. ¡Hijo de su puta madre! ¿Cuántos quedan, pues? Y ahora sí queda ese nomás. A ver. El 1... Ah, no, el 4 es un gato. 4 es un gato. Solo tenemos que encontrar 3 porque, pues... Si falta uno, pues el uno le damos hasta que ya quede, ¿no? Combinado con amnesia también. Ah, el 2 es un gato también. Dos es un kitty kitty cat. ¿El otro dónde está, güey? Ese es uno. Dos era uno que estaba por aquí, ¿no? A dos. El uno es una cabeza y pues ya el tercero ya nada más le damos hasta que quede. Ah, era esa, ya estaba ahí. Chingados. Y al tercero nomás le damos. Uy. Ahí está. Ahora recoge el cilindro. Llevo 2 de 4. ¡Ah! Empujé al güey. Ahora para arriba otra vez. O sea, está si quieres seguir nada más siguiendo... ¿Eh? Si quieres nada más seguir siguiendo. Si quieres seguir subiendo rondas, pues nada más subes rondas como un zombies clásico. Pero yo quiero terminar esta historia porque... O sea, tienes que hacer todo esto para conseguir el arma especial, de todos modos. Tienes que llegar hasta el paso en donde te dan el arma especial. Para conseguirla a huevo. Aquí se consigue el arma especial. Es una escopeta eléctrica, bro. Ah, primero tengo que matar zombies de esos, ¿no? Es cierto. Como para cargar la cajita esa, ¿sabe qué? Ah, dice, acaba con los Vanishers. Ah, ok, yo pensé que ya los estaba matando, pero desaparecen. Es como una cosa para curarte al instante, ¿no? ¿Quién está llorando? Si mi personaje es un vato, ¿no? Ahí está, arma especial. Escopeta eléctrica. Tal cual, una referencia al arma Tesla, ¿no? Güey, si se siente que estás jugando Call of Duty, ¿no? Claro que sí, man. A ver, hay que disparar los espantapájaros de metal. Que son unos que tienen estos. Tienen como unos puntitos azules. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿De ahí sale ese güey? No, 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 no. Falta uno. Creo. Sí, falta uno. Uno de por acá. Este. Tal vez. Sí, sí, era ese. Vámonos a la verga. A recoger el cilindro.
Ah, debo bajar. Y la voy a mejorar esta arma. Le hubieran puesto cualquier otro nombre que no fuera escopeta eléctrica. Porque no parece escopeta. Digo yo, digo. Yo nomás digo. O sea, hasta se recarga como un rifle, ¿no? O sea, a huevo, yo digo que esto es una... Ya se abrieron todas. Destruye... Ah, todavía me faltan dos. Ah, esa de ahí está cerrada. Creo que esta. Lo bueno es que puedo comprar balas de todas las armas aquí, ¿no? Vale, gordito, y mátalos a todos. Ahora debo estar aquí parado. Ay, pues viene ese puto. Es como el Tyrant de Resident Evil. Va a tener que matarlo. ¿Esto qué hace? Ni siquiera vi lo que hacía la Q. Seguramente nada, porque no veo que me sea útil. Chingado. Otro puto zombie de fuego. Oye, güey, ¿qué me dio? No hay balas. Ay, no sé si se acabó la ronda, pero sí, sí se acabó la ronda. Ah, hay que aguantar. Las rondas tienen tiempo, así te avisa como de... En 20 segundos empieza la siguiente ronda. Pero creo que por estar haciendo el easter egg... Empieza en chingado. Necesito mejorar el arma, bro. Listo, 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 listo. Ahora aquí agarrar este cilindro. Pero no me voy a ir todavía, voy a ir al pack-a-punch. A la verga, llega hasta ahí el arma, ¿o es una escopeta o qué no? La verdad ni sabía si era por aquí, güey, si era por ahí. No, es más que nada una M14, ¿no? Más que escopeta. Más que una escopeta es una M14. A ver. Hay que ir por... Speed Cola. Speed Cola estaba donde están esas cosas que parecían como si estuviera en una casa o algo así, ¿no?
Sí, por aquí. Ah, oh, huevo, ya me lo prendí, güey. Pero peor que ahí nomás de... De ceroteada, o sea, de cagada. A ver. Oye, tranquilo. Esa recarga estuvo demasiado rápida. Van a pensar que soy hacker, a la verga. Obtén el cilindro de Cerbero. A ver, acá, ¿qué hay acá? Ya no me acuerdo de este paso. Yo nomás con tener el arma especial me doy por bien servilleta, weón. Ah, ok, sí. Debo destruir las estatuas, ¿no? Luego la otra estaba aquí. Bueno, esta es otra, pero esa no se destruye. Ah, chinga. Ah, ahora sí, qué pedo. Ah, como que se van prendiendo poco a poco, ¿no? O sea, ya le bajé vida a esa. Ahora. Ok. Ahora debo girar hasta que esas cosas se brillen, güey. Para liberar a la cabrita esa. Ahí está. Esa, bueno, pues simplemente es girar hasta que esa cosa brille. Puedes ver el símbolo para, pues para acomodarlo más rápido y no estar volviendo para ver si ya se prendió. Pero pues, mismo que me quede parado, güey, igual tengo que estar corriendo, pinche zombies. Ese ya. Ese ya. Uy. Y a la mitad, güey. 15.000. No, no me alcanzaba de todos modos. Son 7.500. Ahí está. Falta este de acá nomás. Fierro. Sonido de confirmación. Hola, cabra. Ahora debo acompañar a esta cabra a la iglesia, o sea, al inicio. ¿Vi un zombie atrás de mí? ¿No? Ya me confundió la retícula de color azul, güey. Siento que... Que estoy viendo a un amigo y que ahí no puedo disparar. Camina, maldita. Oye, si esta puerta hubiera estado cerrada. Es que siento que es un camino muy largo, güey. Pero está ahí directo, ¿no? Si se abierta esa puerta. No, está abierta, güey. Se va a dar toda la vuelta, güey. Lo voy a abrir aquí. A ver si pasa por la puerta esa. Y si no, hubiera dado vuelta aquí, se hubiera ido por allá. Sí, pero ya. Pues sí, ahora sí paso por aquí. Pues sí, pues sí, pues sí. ¡Ah! Ay, mira, no ha abierto ahí, güey. Entra ahí, entra ahí. No te va a pasar nada. Pobre cabrita, la veré. A ver, eso ya está. Disparo crítico, bla, bla, bla. Ah, ok, ya entendí que eras. ¿Pero qué hace esto? Creo que me recarga las balas, ¿no? Del arma. Charlie, no se puede ver, bueno, pinche letritas. Ah, debo matar zombies aquí, en este círculo adentro. Arrasemos. Uy, el triple de puntos. Triple points. En lugar de double points. Se pasaron de verga, man.
Aunque la verdad no es mala idea un triple points, porque pues un double points en los juegos de Call of Duty normales, en donde cada disparo te contaba 10 puntos. Pues ahí, pues double points, pues 20, 20, 20, lo matabas, te daban 200 puntos por cada kill y así, ¿no? Pero aquí, cuando te dan puntos solo por kill, yo creo que aquí sí está bien que te den triple points en lugar de double points. Ah, no tengo balas. ¿Disparé eso o no? El pinche zombie ya se dijera, a ver, ¿qué dispara el arma esta o qué? Ah, puta mosca, güey. Ahí se murieron. Está chile el arma, güey. Cumple su función de arma especial. La cumple, la cumple. Mata enemigos en el radio de la máquina para extraer su esencia. Un clásico, ¿no? Hay que llenarlo con almas de zombies. ¿Cuánto valen las balas, güey? ¿1000? Todo bien. Todavía se puede mejorar otra vez. Mil las balas de arma especial, güey. Oh, maxamo. No sé si tenga que estar yo adentro del círculo o me puedo salir a correr a la verga, porque ese güey se explota, me va a matar. La verga estaba lejos, yo no sé, me quedó un chingo de vida. A ver, 32 y aplico esta madre. 32, exactamente. Sigue teniendo 32. No sé si qué hace esa madre. Yo no creo que esa arma tenía más balas, bro. Esos putos zombies de fuego. Pues ahí me gusta, güey. Me gustó el arma. Ah, ya. Tomar el cilindro. Ahora hay que volver a bajar. Ni por el umbipo. El único per que me falta es stamina. Voy a entrar por aquí. Ok. Hay que perseguir, bueno, hay que acomodar unas cosas al mejor estilo de World War II. De hecho, todo está inspirado en... Pues sí, ya voy a dejar de decirlo, güey, es obvio. Y los que conozcan zombies van a saber en qué se inspiró cada cosa de los mapas, ¿no? Porque hay 4 mapas aparte de ese, son 5 mapas, pero en la demo solamente pueden jugar este. O sea, es el único mapa que pueden jugar. Pero no le falta nada. O sea, tiene todo. Nada más que solo se juega un mapa. Pueden mejorar los perks. Pueden subir de nivel. Pueden sacar pase de batalla y cosas así. Nada más que solo van a poder jugar este mapa. Y no van a poder jugar en multijugador ni nada de eso. Solo en solitario. Pero para los que les gusta jugar zombies en solitario, es perfecto. Un segundo. Este no es. Eso no era, güey. Tengo que poner los cilindros aquí. Y ya puedo mejorar esa cosa otra vez. Clase 2. Ay, perro. Ah, tengo que subir otra vez.
Qué verga. Ah, ok, y esta parte, los que jugaron World War 2 la van a reconocer. Obviamente saben de qué es esta cosa, bro. Esto era lo que ocupabas para construir el arma Tesla, bro. Nada más que aquí no sé cómo funciona. No sé si tenga que matar zombies o yo tenga que estar adentro todo el tiempo o qué. O dispararle ahí o qué chingado. Solo sé que ahorita que estaba haciendo este pedazo batallé un chingo, güey. Porque no entendía precisamente lo que tenía que hacer, güey. Se queda aquí parada y ahora. Ah, creo que es con un zombie de fuego. Extrae suficiente esencia para recolectar. Ah, es matando. Si me dice ya no. Sí, tal cual como en World War 2. Uy, si me salgo de ahí se regresa, qué mamón. No, 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 estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Sigue para adelante. ¡A la verga! ¡Ay! Sí, aquí la vida se sube bien lento. Avanza, 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 avanza. También hay slide, weón. Oh no, sí, recarga, 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 recarga. Entiendo qué demonios haga esa cosa, pero... O sea, no lo de los balas infinitas, ¿no? Porque eso es obvio lo que hace, ¿no? Te da balas infinitas. Mucha gente también le va a recordar esto a Killing Floor, ¿no? Puede tener un cierto parecido también a Killing Floor. Pero es más zombies de Call of Duty que otra cosa. ¿Por qué lloran, güey? Escucho a alguien que está llorando en mi oído, güey. ¿Misión completada? Genial. Ahora debo ir a comprar balas, güey. Que solo me quedan 4 disparos. Ah, ¿con qué eras tú? Ok. Quítate, puto. No las compré las balas, güey. Vamos a abrir la puerta. Ah, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Uy, uy, uy. Gracias, Electric Cherry Pirata.
¿Cómo los aviento? ¿Y ahora qué aquí qué hay? Oh, ah, esta parte no entré, güey. Me mataron antes, entonces, hace rato, ok. Destruye. ¿Qué destruyó? A la verga, toda la vida que tiene eso, güey. Ah, bueno. Ya con esta madre vale verga. Ey, ¿eso cómo lo...? ¿Ese cómo lo abro? Ah, ok, se van abriendo y cerrando. Ya entendí. ¿Cómo que se cierre, güey? Queda ese nomás. Y ahora hay un chingo de caminos a la verga. Ah, como que tenía que escoger. Vence a. Ay, güey. ¿Cómo que vence a ese pendejo? ¿No, no Battleface o qué? Battleface. Tú eres la que llora, maldita. Están chidos los zombies esos, ¿no? Pues así con estas, ¿no? A ver. A ver. A ver. Inga tu, wey, vale el face. Ay, güey. No mames. Hay Quick Revive aquí. Si no, vale verga, güey. ¿Qué es eso que estaba ahí, güey? Aquí hay balas. Ah, ok. El suelo se abre y me quema, güey. Ok. Bueno, sí, sí le bajo vida rápido, sí se la bajo rápido. Uy. Ya lo voy a matar, no mames. Ay. No. Esa cosa es como un estimulante, ¿no? A la verga. ¿Vieron eso? Se nota que no traigo estamina, pues. Uy, eso necesito yo. ¡No, güey! Su puta madre. No lo puedo agarrar así, vea, como fantasma. No. A la verga, me mató desde el inicio, güey. Su pinche madre. Arre, pues. ¿Y no me puedo ir? Ay, güey, no me puedo ir. Ah, cabrón, y el zombie. Ah, ya se fue. ¿Qué pedo? Se quedó bugueado ahí, güey. Ah, cabrón. Se reinició por sus huevos, güey. Verga, no sé qué, no sé qué sea. No sé qué haga esa madre. ¡Uy, espeta! ¿De qué?
Ahora sí. Ah, diablo. Ya casi, ya casi. Eso es todo, la verga. Abraham defeated. Ok, ya me imagino que puedo irme o. O continuar aquí, ¿no? Las rondas. Ha sobrevivido. A la virga, sí se acaba, güey. O si no, pues puedes seguir jugando. Es como un Bioshock combinado con zombies, combinado con lo que debió de haber sido un buen juego de zombies, ¿no? ¿Salir? Ah, y así nada más se acaba la partida. No hay cinemática final ni nada, ¿no? Pero pues puedes seguir jugando y jugando y jugando y jugando como rondas normales, ¿no?